situados en Briebes, en el concello Valdés, na vega que formen los ríos Chorín y Esba, da uno de los pueblos con más pontes y horros de toda Asturias. Vamos a descubriros con los vecinos. A Briebes llámenlo los vecinos dende, la Venecia de Valdés. La culpa fue de una enorme llena de agua que rompió los murios inundando todo el lugar. Este rasgo tan asturiano de humor amargo no fai sino que poner de relieve la verdadera grandeza de Briebes, les pontes y arcos de los osorrios y paneres que salven la furia de Lesba, pero a la vez faen de Briebes un sitio eterno en los canales de la nuestra memoria. Están esperándome ya a camino de Tineo, en la Rebochada. Muy buenas. ¿Quién es Juan y quién es Celso? Juan y Celso, muy buenas. Encantada. ¿Y Celso, entonces, es tú? Bueno, noto sé que estamos ya con un día de sol. Qué guapos me venís. Me mura, me mura, adora, me mura, que saque si me quisiera venir cielo. Mira lo que adelante sí. Vaya pueblo más guapo que tenéis. Sí. Bien llano, una vega bien guapa. Por guapo. No quiero presumir, pero de ser lo más guapo es del Ayuntamiento de Luarca. ¿Y el de todo Valdés lo más guapo? Más guapo. ¿Y tú, Juan, qué dices? Es guapo, casi el más guapo. ¿Casi el más guapo? Ahí, ¿qué estás, casado en otro? No, estoy casado. Ah, entonces pero, tienes que decir bien más guapo. Pero vino de otro, puedo decir. ¡Ay, claro! Que... Sí, yo vine de Cudillero y Cudillero es maravilloso. Muy guapo, claro, claro, ahora lo entiendo. Este como pueblo, yo creo que no hay ninguno en todo el contorno. Claro que lo mejoramos los que venimos de afuera bastante. ¿Eh? Ya empezamos. Bueno, voy a pasarlo bien yo y todo el día con vosotros ya, dos. Ya lo veo yo. Ya lo veo yo. Estáis bien rodeados, además. Si tiramos para allá, ¿dónde? ¿Con qué damos? Sí, Cudillero. Eso oye todo la zona Cudillero. Andamos con Cudillero. Si tiramos para allá, ¿qué topamos? Tenemos la mar. Toda la mar. Ahí tenemos Irlanda de concello. Sí. Si vamos para ese otro lado. Ahí tenemos a Navia y Tineo. Y Tineo, claro, porque Tineo hay un cachón grande que pilla. Sí. ¿Y los montucos estos que tenéis por aquí? Bueno, la cuesta. ¿Es de ahí enfrente? Este es la de Castro, Riaño, Cuerno y aquí atrás la Balsona. El pueblo es muy amplio y llano, que eso también en tiempos dio problemas. Ahora mira qué guapo está, sí, pero en tiempos... Exacto. Los puentes, que yo como una insignia los vuestra, arcos. Todos los arcos que tenéis ahí. ¿Por qué se hicieron esos arcos aquí en este pueblo? Según teorías ya que vienen de generación en generación, que el pueblo era muy húmedo, porque los ríos, están entre dos ríos y era muy húmedo. Y entonces los caminos tenían, vamos a decir, mucha chamuerga. Claro. Y entonces para pasar de la casa, de la vivienda... al horrio, que era el almacén, a buscar las cosas, pues se armaba, había que bajar abajo y entonces, pues, yo creo, según la tradición, se hicieron por eso. ¿Cuántos arcos tenéis en pueblo? En todo lo que es todo Briebes, 7. Y tenemos otra cosa también, si yo veo anunciar que hay pueblos que anuncian 39 horrios, 40 horrios, aquí tenemos 52. ¿52? Horrios. En los últimos 10 años se cayeron 7. ¡Ay, qué pena! Os dejaron caer. ¿Cuántas casas hay en pueblo? Sobre 150 casas. Hay también casa rural, que la veremos luego. Y estamos esperando que nos vengan gente a vivir y a cultivar la huerta. Buscamos vecinos. Buscamos vecinos. ¿Qué vais, por barrios? ¿Cómo distribuís el pueblo? Sí, por barrio. ¿Ese cogollo cómo se llama? El cogollo principal ahí, la calea. Detrás de la calea, un poco a la derecha, el cubo, el río. Y luego, una vez que pasamos para acá, ¿es desde aquí donde hay esa esplanaduca ahí? Sí, la torre. La torre, que ya esa casona... Sí, casona esa y aquel núcleo que hay junto a la torre. Son 4 casas. Si tiramos pastilao, ¿qué de esas casas de aquí? El colmar. El colmar. ¿Y esto de para acá? Para abajo el cutión, enfrente para abajo el cutión de arriba y cutión de abajo. Tengo yo sentido que aquí había una fábrica de quesos. Esos quesinos colorados que tanto nos gustaban a los niños. Sí, tuvo un ley muchos años que fue la riqueza de casi de todo el concejo, porque tenía gente de Luarca,
De aquí de Brieves quizá la de menos, pero también había gente y eso era fenomenal. ¿Trabajaste tú en ella? Ahí estábamos trabajando, sí. ¿Hiciste quesos de esos? Muchos, sí. Y esos que yo usaba luego lo de fuera para hacerme uñas. ¿Sí? Claro, la cera esa. ¿Cera parafina? Sí. Voy a agarrarme de este brazo y voy a agarrarme de este otro y como yo cuesta abajo, pues si caigo, agarraime. Eso es. ¿Por dónde empezar? Bueno, da igual, hay mucho que ver. Vamos a echar a andar y a conocer a todos los vecinos y vecinas. Este camino de aquí era el que estaba lleno de barro. Barro, todo. Hasta arriba. Y entonces todos estos arcos eran, y pontes, qué guapos. Eran la unión de la casa con el almacén, que era el horrio. ¿Y todas estas casas vive gente todavía? Mira esta, aquí, qué guapa. Sí, aquí vive gente, pero está en Gijón. Esta es guapísima, y es vieja, ¿eh? Este es el chigre del pueblo. El chigre, yo le puse chigre banco. ¿Chigre banco? Sí. Porque todo el mundo llegaba aquí y apuntaba hasta fin de mes que se pagaba con la leche o traía una docena de huevos o lo que fuera. Era chigre banco. Claro, y, el trueque. Y tengo una anécdota de un señor que vino a comprar pimiento. Y compra pimiento dijo, y dice él, dice mi madre que lo apuntes en los huevos. Que pagaba por huevos. Sí, pagaba con una docena de huevos o venían con la leche que había en la desnatadora y cuando se cobraba la leche pagaba. ¿Y apuntólo ahí? Apuntólo ahí. Bueno, anda. No, apuntaba todo. Y el dueño del chigre era, ¿cómo se llamaba? Gabriel. Gabriel y Dona. Qué recuerdo. A pie de torre ahora. ¡Qué cosa más guapa! Una cosa con mucha historia. ¿Historia? Mira lo que hay aquí. Cuatro flores. Voy a empezar por la más guapa. Esta historia reciente. ¿Qué tal, cielo? Sonia. Me mura, me mura, dora, me mura, que saques y me quisiera ganir cielo. Mira lo que adelante sí. ¿Y esta y la tunena? Sí, la primera. La primera. ¿Y este? El marido. Este fue el que trajo. ¿De dónde lo trajo? De Gabones. Bueno, y salió bien, ¿eh? Mira qué carampón. ¿Y este? El hijo, el último. ¿Tuyo? O sea, sois hermanos. Yo soy la primera. Yo soy la primera. ¿Y cuánto vos se llevan? 13 años. O sea, ¿tuviste cinco? Hay cinco, ¿eh? Somos cinco. ¿Trabajaste, eh? Dos nenas. Ha sido un momento. Luego hay que sacarlos adelante. Que este vivís en un sitio... Cargado de historia. ¿De qué año ye? Viene a ser el 1600. Son cuatro generaciones. Sí, con el Mudadela, sí. Cuatro generaciones que se junten en esta torre. Hoy en día. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo llegó a ti esta casa? Hoy por mis abuelos y mis padres. De mis padres. Pero no tenías hermano, porque estas cosas estaban al paisano. Sí. Varios. Tenía ocho hermanos. Ocho hermanos. Sí. ¿Y qué fueron? Primero para el mayor, el Meirazo. No, ¿cómo fue? No, fueron Martina, Casano, sí. Marchano. Sí. Y yo quedé aquí. Y la que quedaste aquí cuidando por ellos, con el tiempo quedástete con la casa. ¿Y todo esto de qué época estamos hablando? Tendría yo, qué yo, seis años o siete. No sé si sostendría. Y trabajar, claro. Primero de siglo. Tendrían que trabajar mucho. Más o menos. Sí, porque yo a mi abuelo conocílo. Que cuando, o sea, que no existía ningún coche, no existía nada, más que era el que transportaba con un carro de estos del tipo oeste, los bueyes y el caballo. Claro. Y el que traía para aquí la mercancía, todo, y los calores, camino de Ribadeo y camino de Gabón. Negociando y haciéndoles cosas. Sí. ¿Y la torre esta que era de defensa o era una vivienda? ¿Qué era esto, Juan? Sí, era para controlar toda la zona que tenían, porque no había puente, no había nada, solamente estaba el camino real, y desde ella controlaban todas las huertas, para que los súbditos, los que tenían de criados, siempre los vieran trabajando y, claro. Y además para defender como un fuerte. Yo creo que fue hecha como defensa. En aquellos los señores lo hicieron como defensa.
porque de hecho hasta había una salida secreta por ahí por abajo. ¡Qué guapo! Un túnel. ¿Y visteis sí. alguna vez el túnel? Sí. ¿Y a dónde saldría ese túnel? Ese túnel saldría ya de la barca. ¿Pero por dónde va el río? Hay uno para ahí y otro ahí donde llaman... ¿Cómo llamáis Monte Ferreiro. Castro. Monte Por si acaso se pone a complicar la cosa, ¡fum! Salían por base. Eso fue la Segunda Guerra. Estábamos aquí con los tíos y acogíamos un camión y llevándonos para Meraz, para casa de Calín. Y ahora allí quedaron fechas, una prima mía, que murió ya, y viene un caballo blanco, y una capa roja, y aquí había dos militares para atender el ganado. Claro. Porque ellos bajaban los fechas por ahí, se venían a dar aquí. Subían por una trampa acá dentro de casa, ahí bajaban de arriba, por el pasadito, aquí. El pasadito ese que hay por base, ¿eh? Sí, por ¿Y base. La trampa todavía la tenéis? No, no. Está cerrada. Porque cuando había críos pequeños, daba nunca miedo. Éramos. Claro. Por ahí. Vaya historia, vivir en este la sitio, trampa, ¿eh? Hay. Pero está tapada. ¿Hay otra trampa? Hay otra aquí, tío. Bueno, aquí vamos a modificar. ¡Ay! ¿Por dónde se cortejaba? Bajaba ella por las escaleras a buscar algo por aquella trampa, que salía por la puerta... Ya me enteré, no has caso ver que han mentirado. ¿Pero aquí dónde se cortejaba? ¡Ay, aquí! Mira, ¿dónde? Descanso, ¿en la capilla? A ver, ven, Celso. ¿Cómo oye? Sentábense aquí. Vamos a cortejar tú y yo. Así. Y aquí a pelar la pava. ¿Y tú viniste alguna vez? No. ¿Y tú? ¿Sentástete algo aquí entonces? No, yo tenía que venir a la casa de ella. Claro. Pobre santo, ¿qué diría el santo? Ah, ¿qué diría? O que pensara lo que quiera. Vaya requeixo, más guapo. Todos estos son hablaneiros, todo. Sí. Y alicios o humeiros. Y humeiros también. Como quieras llamarle. Humeiros, gústame más. Humeiros. ¿Y este sitio curiosas. Tan guapo? ¿Qué es todo esto que estamos viendo para acá también? Aquí es donde echa a hacerse sus horas de ocio, ahora después de jubilado, limpiando el molino y la antigua ¿Qué ferrería. ¿Qué tenéis los que vos jubiláis, que trabajáis más? Todo esto era un bardón de hartos. Claro. Y dentro no se entraba de basura que había y de todo eso. ¿Molina y ferrería? No, ferrería fue mucho antes. Ferrería hay que hablar ya del 1800, que era una fundición. ¿Dónde estaba que la era ferrería? Aquí en este. ¿En este edificio? En este, y allí también. ¿Y ahí? Voy así, y aquí también era. Solo que en el 1826 hubo que cerrar porque una crecida derrumbó parte de ella y ese fue uno de los motivos. ¿Y entonces quedó como molín? Molín a principios de 1900 fue cuando hicieron los molinos. ¿Y tuvieron hasta qué año? Aquí no es herradero, hasta el 70. O sea, y nada. Antes no daban abasto y cuatro piedras que hay de demoler y no daban abasto. ¿Este llegó a funcionar hace poco? Hasta hay un mes. ¿Y qué pasó hay un mes que fue? Que vosotros decís argaño, nosotros decimos fana. Una fana, y que tapó el tapó canal. Tapó el canal. Claro. Tiene un kilómetro de canal. Hay un kilómetro del túnel hasta allí, hasta donde coge el agua. Pero claro, esto tenía que ser un espectáculo, verles moverse. Sí, y salir el agua, salía hasta aquí el agua, lanzada. ¿Y quién era el molinero? Hubo varios. ¿El último que tú conocieras? El último que yo conociera, el que hizo esa casa ahí, ya murió también. Vicente. Se llamaba Vicente. Vicente. Vicente hizo esa casa ahí al lado. Tú fíjate si molías. Había ¿sí? buena maquila. Molió bien para hacer una casa al Yau. Pues sí. Trabajólo bien. ¿Qué cosa más guapa del sitio? Quedaba aquí todo el día. Más que sitio es la cosa esa de decir, oye, los años que esto tiene. Esto lleva historia. Exactamente. Son estas, piedras estas cargadas piedras de vida. Tienen historia y pueden hablar si quieren. Ahora no hablarán. Hombre, si arrimamos la orella. Pero vamos a tener que seguir andando y conociendo sí, gente pues que sí entonces hable. Entonces yo voy a quedarme por aquí mirando esto un poco más y... ¿En el Turrequeixo? Sí, exactamente. Pero luego vémonos, ¿no? Sí. Claro. Antes de... Esto ya, claro, el chupu, ¿no? Cuando te aburres vienes para acá. Exactamente. Vamos, vecín. Vémonos entonces aquí un ratín. Vale. Hasta luego, Celso. Hasta luego.
¡Hala, neno! Bueno, ahora solo vamos, tengo un brazo. Vamos a ver si pescamos algo. Bueno, no sé. Bueno, estamos en cuestión de arriba. Y vamos de arriba para abajo. Te vamos a dar una pequeña sorpresa. Te voy a presentar aquí a unos señores. Pero mira para acá. A Fernando y a Mari Carmen y a Cali. ¿Y es Tiburrín? Tiburrín, vas allá ahora. Vamos a ensayar. ¿A ensayar con él? ¿Todavía se ensaya con los burros? Sí. ¡Qué bueno! A ver, ¿vosotros dos estáis casados? Sí. Según el cura, sí. Vale. ¿Y según vosotros estáis a gusto? ¿Eh? Sí, mirad sí, cómo sí. Ye, ¿eh? ¿Ay, qué pones? ¿Y sois de aquí los dos? No. ¿De dónde? Yo soy de Muñac y el de San Feliz. ¿Pero lleváis aquí cuánto tiempo? Yo eso, desde que me casé. Oh, no, un poco antes. Un poco claro, antes. Ya sois de aquí también. Y el la burrina también tiene años, ¿eh? Sí, tiene unos pocos. Dar por 15 por lo menos, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso que se mira? ¿Los dientes? Pues a ver los años que se burro. Las arrugas, sí, los dientes también, pero en cada parte. ¿Cómo que les arrugas? Sí, cada arruga que tiene aquí, más tres que se cuentan para atrás que no tienen, pues... Pues a ver... Cuente las arruguinas que tienen... Y cuente las arrugas a la burra. Ah, burro. A ver, burra. ¿Y burro o burra? ¿Qué es? Burro, burro. Burro. Bueno, voy a contarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ay, me han pegado un bocado. 7, 8, 9... ¿Cuánto nada? 10 más 13. Sí, sí, sí. Bueno, entonces es un chavalín, es caliza. Claro. ¿Y qué queréis que haga con este? Sallar. Sallar. ¿Qué sabes sallar? Bueno, no pasa nada. Pero bueno, yo nunca sallé burro, ¿eh? No, yo si no quiero sallar. Burro. Si no quiero ¿dónde hay que ir? Yo siempre si no quiero sallar. Pues si no, si no quiero sallar, dejámoslo. ¿Eh? No, no, ya que estamos aquí, vamos a dejar ahí sin sallar, ¿sabes? No. Ay, madre, voy contigo, para adelante. Venga, de mucho corre. Espera, que yo por detrás de un burro no voy nunca. Voy aquí así. Así. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Tú. Allá el maíz. Ah, el maíz. No, claro. Sabes que es el puro. ¿Qué va a haber, Fabio? Porque está muy bueno, y el maíz está pequeñín también. Está muy pequeño. ¿Dónde va? Mételo para el riego. No, leve. Ahí. Ahí. Aquí. Robin, yo con él delante, yo detrás de un burro. Coge el plato. ¿Por aquí? Sí. Si tú por este día, pues yo por ahí. Apañaremos, califa. ¡Ya estamos! Vamos, hay que echar a andar, ¿no? Sí. Venga, Fernando. Vamos, venga. Alegre. Ahora venga, califa. Ahí. Mira, pilla este brío, ¿eh? ¿Vamos rectos, Fernando? Sí, sí, va bien. Vale. ¿Y esto qué? ¿Tenemos que hacer entero? No, haz la vuelta donde parezca. Sí. No, no, tú vas con buen ritmo, sí, sí, Fernando. ¿Tú? ¿Qué tal la vuelta? No, no. ¿Cómo conociste tú a tu mujer? ¿Cómo? ¿Cómo conociste tú a tu mujer? Ah, estaba trabajando en un bar ahí en la carretera. ¿Cambióme de riego? En el de Pedrón. No, ponlo para allá. A ver, tira para acá, tira para acá. Ahí. Y en un bar conociste la... Ay, pero... Califa, vas muy rápido. Vamos a pararlo. Porque yo tengo ganas de charlar contigo un poco. Vino a trabajar ahí el bar de Pedrón y... Yo cuando salía de trabajar paraba... Ya paraba antes, siempre parábamos ahí. Pero luego parabas con más gusto. Hombre. Y ahí caes de tonto. Caes de tonto, dice. A ver lo que me cuenta ella. Y ¿tú sabes dar la vuelta a un burro? Tásila tú también, tira para adelante, ya verás. A ver, no comas ahora. Venga, califa. Burro. Califa. Vale. A ver. Para acá. Tira para aquí, para el otro río. Ven para acá, ven para acá. Tira. Tira para acá. Ven para acá, califa. Ahí entra por eso. Enfocado. No, por ahí no, ven por acá. Ahí. Hala, para allá. Pues nada, mira qué mañanina más guapa. Ando mi niño Fernando aquí de Talladora. Hombre.
Sí. Hay un ciento de ellos, ¿eh? Sí, y además muy guapos. Y aquí dos seguidos. Y muy antiguos. ¿Y este chigre? Y muy típico. Hoy. ¡Hola! Ya llegaste, ya estábamos acabando ya de comer algo, porque ya pensamos que no llegabais. Pero esto aquí, el chigre, el pueblo. No, a mí no. Estoy... Me mula, me mula, dora, me mula, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Era porque venía? Bueno, pues, tan ruina me ves. Lo que me sobra a mí, ¿qué pasó? ¡Ay, madre! ¡Mancástete! Pues mira, estaba sentada aquí y dije, dígame una cosa así. Un mareín. Y llevaron-te al médico, ¿eh? Dame un beso, mi cielo. ¿Yes? ¿Está ahí la tu nena? Sí. Bien, dame un beso. ¿Y este ya el yerno? Sí. ¿Salióte bueno? Sí. Bien. Lo que pasa que. Voy a sentarme aquí. Podemos sentarnos aquí. Llámame si donde quieras. Estás en tu casa. ¿Cómo vamos? Déjese de Juan. Ah, tranquila, bien. ¿Quién sois de este pueblo? Él. Nativa, nativa soy yo. Tú, y es nacida. Sí. Con lo cual tú viniste de otro sitio. Yo nací en Muñas. En Muñas de Abajo. Y me crié en un pueblo ahí que dicen. Turuelles. Que dicen Turuelles. Turuelles. Pero bueno, nosotros vivíamos en una casa. Sí, bueno, del... más para abajo. ¿Y luego en qué año vinisteis para aquí, para Brieves? Tenía yo 20 años. Claro, de nenina. ¿Ya te casaste con un señor de aquí, de este pueblo? No, era de Viescas. ¿De Viescas? Sí. ¿Y de qué trabajaba el tu hombre? Pero peluquero. No. ¿Era peluquero? Sí. Ahí en esa... Bajo Lorrio tenía la oficina. No me digas que pelaba a todo el mundo bajo Lorrio. Sí. ¿Y era buen peluquero? Bueno, yo creo que sí. Venía gente de todos los lados. Sí. Venía. ¿Qué ahora cosa? Me encuentran así por cualquier sitio y dicen, hoy no me conoces, pues yo tuve muchas veces en tu casa, iba a cortar el pelo. Claro. ¿Se tenía horario, María? No, no. No había horario ni calendario, nada. ¿Y tienes más nenos que ella? No, ella. Tengo dos nietos. Y cuatro bisnietos. Y cuatro bisnietos, ¿no? Tenéis bien con qué os entretener. ¿Y él ya de aquí? No, de Meras. ¿De Meras? ¿Viniste para acá? Sí. Empecé a trabajar en la fábrica. Ah, del 66. ¿Con él? Sí, del 66 empecé a trabajar. No, él era un yogurí cuando él... Claro, él era un veterano ya. Claro. ¿Aquí comisteis queso entonces? Sí. ¿O fartucabas? Sí, leche condensada, ideal de todo. Claro, claro, claro. La leche condensada también la hacéis aquí. Sí. Esta parte del pueblo es guapísima. Aquí ya, nada más en este irrequeso, ya veo dos zorros. Uy, hay un montón de ellos. Yo tengo esos dos. Esos son vuestros, de esta estos casa. De ahí, esos de ahí, sí. Y en tiempos llenábense, ¿eh? En tiempos sí, bien verdad, llenos. La verdad que yo bien los llenos, sí. ¿Puedo empezar ya a comer? Sí, sí, puedes empezar todo. Estoy muy rico, sí. Todo de casa. Qué bueno, qué bueno. Porque a mí me gusta mucho picotear. Hoy. Y a ti gústate, María. Bueno, yo... No tienes régimen de nada. Entonces, ¿cómo que es un cachín de queso? No, no, hoy no quieres nada, ¿eh? Llevé el golpe, no. Estás así... Tú déjalo. Pues, no, no, y es que sí. Además haz nada, haz un ratín de nada. Lo que bien, que... Yo como si tuviera mi casa. ¿Eh? ¿Eh? Sí, hombre. Sí, hombre. Mira, tú quieres un poco, Rubén. Está prohibitivo, pero bueno. Ya prohibitivo. Está prohibitivo lo de él, pero bueno. ¿Por qué estás, Malín? Pues no hagas. ¿Andas pachuchu? A 4 años. Sí, ¿qué te pasó? Yo me dio un infarto. Coime. Y ahora tengo la diálisis. Estuve yendo para allá, pero no me quisieron. Porque hay mucha gente. Quédate la vuelta. Estás en entonces, diálisis. Ahora voy muy bien. Bueno. Pero tanto diálisis en casa, ¿eh? Peritoneal. La peritoneal. Mm. Son unos artistas. Los de Oviedo de la peritoneal son geniales. Mm. Mándese un saludo. A Miguel. A los de la peritoneal. Damos un saludo a Emilio. A Miguel, a Miguel. A Emilio. Y a Emilio y a Miguel. Mm. Sí, con y las otras, y las compañeras, ¿eh? Pues mira, dejarme la médica también. Este pincho dedicámoslo a esa gente que tanto nos ve y tanto cura a la gente. Sí, que tanto vas por ellos. ¿Cómo se nota que ye? Ahora ye la época de segar, que está todo el mundo atacando con la desbrozadora. Hola, ¿a qué tenemos aquí? Buenas. ¿Qué tal? Encantado, Sergio. ¿Tú yes? Sergio. ¿Y esa señora tan guapa, quién ye? Mi madre. ¿Tu madre? Llámase. Inés. La Inés, dame un beso a mí. Tomar. ¿Eh? Sí. Y este sorteo. ¿Por qué no? Hombre, bueno. Me mula, me mula, dora, me mula, que saques y me quisiera al infierno.
¿Este es Hortensias? ¿De dónde no, son? No, que vino de mi casa. ¿De tu casa? ¿Este sí, es Hortensias? De donde vivimos. Ah, porque esta casa no, no de aquí donde vivís. Sí, no, esta, no. Esta es la casa en la que, ella... En la que nacimos todos. En la que nació ella y los hermanos. ¡Anda! O sea, fuimos 10 hermanos. ¿10? Y 2 nacieron en Madrid y empecé yo naciendo aquí. ¿Y tu padre entonces marchó para Madrid? Sí. Ah. ¿Tú, Madrid? ¿En qué trabajaba tu padre? Mi padre era juez. Uy, llevábamos con la vara alta a todos. Era juez en casa. Respetábamos lo eso que no siempre. Era ahora. Eso siempre. Eso es, hay que respetar siempre. Sí. Pero él era justo. Pues era sí, juez, sí. Claro. Sí. Bueno. 10 hermanos. Sí, sí. ¿Y vivisteis siempre en este pueblo? Sí. No. No. Vivimos en Grau y vivimos en Oviedo. ¿Que tuvo de juez para allá? Sí. ¿Y estudiasteis vosotros ellos, también después? Los hermanos míos, sí. Todos. Todos, ¿eh? Sí. ¿Y también fueron jueces y abogados? Abogados. Claro, se oye como una cantera, ¿no? Tiene el sí. Primero. Los hermanos de papá todos fueron abogados. Claro. ¿Y a ti no te dejaron ir? ¿No te dejaron estudiar a ti? En aquella época mía no se estudiaba. Claro. ¿Las hermanas ninguna? No. Todos claro. Aprendieron hermanos. A coser Margarita y Adita. Yo no aprendí a coser a nada porque no me gustaba. Y ahora entonces esta casina, ¿cómo la tenéis? Porque ya donde tú naces, pero me dijiste que no vivís aquí. De casa de aldea. Ah, para poder venir a quedarme. Para que me mandes gente de veraneo. ¿Puedo venir yo a quedarme aquí? Sí, sí, sí. Ah, qué bien. ¿Y qué, ya por habitaciones o ya entera? Es una casa entera. Entera. Vaya remango que tiene tu madre, ¿eh? Sí, habla mucho. No, 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 oye, que habla bien. Yo no voy a hablar. Habla bien, además. ¿Para qué te suena la lengua? Más que para hablar. Hombre bueno, hombre bueno. Este pueblo, cuando tú eras mocina, había un montón de gente. ¡Uy! Mira, no sé si lo había en otros pueblos, pero en cada barrio, hasta la hora de ir para las tierras, juntábase la gente, una ahí, que llaman la Calea, otra ahí, que llaman el Cotión. Por todos los barrios había un montón de gente, hasta que bajaba un poco el sol y iban para las tierras. Y ahora no encuentras un alma. ¿Y tú dónde cortejaste? ¿De dónde era? ¿De qué barrio era? Del Cotión. Del Cotión. ¿Y tú te has casado? No, busqué una novia. Busqué una moza. Que es que sí. De verdad yo hágolo, ¿eh? Hácelo, ¿no? Que tenga, que trabaje, que me ayude a mí y... Trabajadora, a ver, ¿trabajadora? Tiene que ser trabajadora. Hombre, ¿rubia o morena? Yo ando, como quiera. Eso da igual. Eso por escoger. Vale. ¿Te gusta entre rubias o morena? Da igual, también. Da igual, no hay problema. El pelo da lo mismo. El pelo sí, porque se tiñe. Lo mismo. Ya, y luego aparece rubia, sí. Soy una tontería. Sí. ¿Quieres nietos? Si quiero nietos, pues... Ya lo dije ayer. Sí. Digo, ¿para qué compras nada si no hay herederos para ti? ¿Para qué lo dejas? O sea, que quiera tener fíos. Por lo que veo, sí. Vale, ya son 3 peticiones. ¿Quedamos con esto o quieres poner alguna más? ¿Alguna petición más para la moza que te tengo que traer? Yo qué sé. Pues bueno, pues que valga para trabajar. Y que valga para hacer la comida, que a mí no me gusta mucho. Y si puede ganar algo, pues mejor. O sea, que te vaya dentro y fuera. Claro. No, la verdad que si la encuentras, quiero la para mí también. ¿Dasme un besín? Sí, señorita o señores. Un poquitín de todo. Ay, bueno, anda. Cuando venga yo con la moza esa, tomamos un cafetín y a ver. Yo sigo con Juan. Bueno. Qué preciosidad, ¿eh? Sí, qué aquí cosa más guapa. Un canto. ¿Esto dónde estamos ahora? Estamos en la posición de abajo, vamos a ver a Matutina. Matutina, que es la artista. La artista. De estos plantes. Hola, de ¿qué tal, plantas. Sonia? Me mura, me mura, adora, me mura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Madre, qué vergel tienes aquí montado. Estoy el clima que tenemos aquí. El microclima. Y la mano para cuidar y tener estas plantas tan guapas. Hace párvora, hace mimbre, hace de todo, pinta, vamos. Pero bueno, sí. ¿Y es nacida de aquí? No. ¿De dónde es? De un pueblín de Tineo. ¿De cuál? Trabazo. Eso a mí quiere sonarme un poco. Claro. ¿Eh? Enfrente de Paniceiros. Está enfrente de Paniceiros. Y claro, ¿tuviste que venir aquí por un paisano o subió No, es que él no era de aquí tampoco. ¿Cómo fue la historia de llegar a Cabrillo? ¿Cómo fue la historia? Pues nada, que nos conocimos, nos casamos y luego bajamos a vivir para aquí. Tiene un taller ahí en la entrada. ¿Y de Tineo también? No, de Valdés. ¿De Valdés? Un pueblín ahí arriba. De Villajermón, de hecho, viendo... ¿Y cuánto tiempo lleves aquí entonces? 32. Bueno, entonces ya es de aquí. Ya es de aquí, ya... Más o menos... Nada, seguiste la ruta y abajo un poquitín para abajo, no pasa nada, eso también vale. Decime que fais password. Sí. O sea, que tú con las manos
Todo. Un poquito. Todo, todo, todo. Manejamos. ¿Y fais lo, vas a clase o cómo ye? Doy clase. Primero fui yo. ¿Y ahora ya es maestra? Y ahora doy clase. ¿Y tienes muchos alumnos y alumnos? Como 13 o así. ¿13? ¿De aquí del pueblo? No, todos no. Vienen de afuera, de los pueblos cercanos. Claro. ¿Y puedes ser lo que tienes fecho? Uh-huh. ¿Dónde lo tienes? Uh-huh. ¡Oh, qué guapo! Madre de Dios, ¿y esto te ha hecho por la maestra? Sí. ¿Cuántas horas hay aquí de trabajo? Hay muchos, incalculable. Pero hiciste hasta zapatos. Uh-huh. Mira para acá. Y a juego con el bolso. Claro, claro. Este bolso, qué guapo. Pero claro, tú ya venías de saber coser muy bien. Bueno, porque los, si no. Los genes, ah, sí, que funcionaba. Tú me cosías en casa. Uh-huh. Claro. Horas de trabajo en esta colcha, por ejemplo, ¿cuánto tienes? Las tengo calculadas porque eso va a ratos. Claro. ¿Quién calcula esto? Si está todo a mano. Todo a mano, aparte de eso, todas las piezas son cortadas una por una. Claro, y tiene que ser iguales. Claro, y tienes que hacer una plantilla antes. Madre mía. ¿Tú fais algo de esto, Juan? No, yo no me quieren, son todos mujeres y... Pero oye, que se admiten hombres, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Claro, a ver... Para el año que viene me apunto. ¿De verdad? Sí, sí. Bueno, yo vengo, ¿eh? A ver la exposición con los pieces de él. Hombre, claro, mira, neceseres, todo. ¿Y eso de aquí que estoy viendo, también lo fais tú? Sí. Mimbre. Mimbre. Y les blimes que cómprense, ¿no? Sí, es médula de junco. Esto... Cosa. ¿Esto para qué? Ahí donde se ve tan guapo... Pues puedes dar varias utilidades. Si lo cuelgas así, puede ser de macetero, de para cartas, dependiendo. Claro, un colgadillo, para meter cosas. ¿Y tienes números clausos en las clases o todavía hay sitio para apuntarse? No hay sitio todavía. Bueno. ¿Y si nos repetimos otro día? Pues a ver, voy a tener yo que buscar un hueco. Ah, sí. Claro, mira. Porque no, yo no pongo ni de edad, imagínate. Pues mi abuela, de edad, de edad, cose poco y cose mal. Eso es lo que... Esto y una piscina que te... Pero están pescando los nenos. Con truchas, sí. ¡Hola! Ah, sí, pero antes de eso tenemos una sorpresa. Mira, está aquí Irene. ¿Irene? El... ¡Ay, madre, estoy dividida! ¡Vengo ahora! ¿Y este burrín? Vamos a ver el burrín, ya verás. Qué chulo, te va a gustar. Y el pequeñín que vas a pescar también, ¿eh? ¡Hola! ¿Quién es Irene? Irene. Esta desgraciada. Esta desgraciada, dice ella. Dame un besín. ¿Y tú y es? Mari Carmen. Mari Carmen. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué estás mancada? Sí. ¿Qué te pasó ahí? Nada, el túnel carpiano. Fue, bueno, fue sí, que pegó un puñetazo al hombre. Pegó y puñetazo al hombre. Claro, y tiene la cabeza muy dura. Y el pollín este pequeño. Pero cómo es tan guapo, ¿qué es vuestro? Sí, 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 sí. ¿Cómo se llama? Placer. Hombre, claro, ¿cómo se va a llamar? ¿Ibas a de ir de comer ahora? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué tiempo tiene? El 20 de febrero nació. Pero sí, como un peluchón. Sí, ¿ella y la madre? Sí. Luni, ven. Luni. Anda, ven, Luna, ven. ¡Ay, guapa! ¿Puedo darlo yo? Mordérame. Sí. Voy a darlo a la madre primero, Prubina. Pero es Platero. Platero, toma. Pero es muy zoquete. Toma, ¿y es zoquete? Sí. ¿Y es burro? De burro. Ahí. Mira, ahora ya verás cómo caigo mejor. ¿Tú ya es nacida de aquí o casástete aquí? Yo caséme en infierno para arriba y abajé para aquí después. ¿En qué infierno te casaste? En el Dayones. Ay, madre. ¿Y qué tal? ¿Fuiste feliz? Bueno, fui feliz. ¿Pero naciste aquí? No, nací en Dayones. Ah, ¿acuérdate cómo fue la boda? La boda fue guapísima. Casámonos antes de amanecer con el padrín y a la madrina. Y después fuímonos hasta Gijón, que yo nunca pasara de la Espina. ¿Sabes dónde es la Espina? Sí, mira, sí. Bueno, pues ya después estuvimos en Gijón, desde un miércoles por la mañana hasta un sábado por la tarde. ¿Fuisteis de paseínos? Sí. ¿De baile? Sí, de baile, sí. ¿Quién iba a bailar si no había zapatos? No había zapatos para bailar. ¿Pero qué hicisteis en Gijón? Uy, mirando uno para el otro. ¿Eh? Qué mejor cosa. Vuestra madre no os aburristeis nunca, ¿eh? No. No hay aburrimiento. Yo tengo que ir a pescar.
Voy a dar aquí con los niños. Ay, no sé. Ahí delante. Dame un beso. Si quieres. A ver si saco alguna truita. No sé yo. Ay, que coger, pero corre mucho. Ya, y están resbalosos además. También. También. Bueno. Vémonos después. Vale, venga. Hasta luego. Vale. Qué guapo, el burrín. Bueno, ¿quién va ganando? Aquí tenemos el invento de la socala, que es la Asociación de Pescadores. ¿Sí? Que se lo pone por las fiestas a la gente para que los críos... Ahora sí. Para que se... Claro. ...pescando aquí. ¿No picaron? Hoy no pican. ¡Ay, madre! ¿Estoy no yo de aquí? No. Estoy un infiltrado. Hola, bien con las gafas, como si no te fuera a conocer. ¿Qué tal tu padre? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Sigue ayudándoles voces a subir en caballo? Ahora no tanto. Estos de Obres son tremendos. Sí. Claro, porque yo tuve con él... Estos son les tus nenes, les sí. Que eran piquiñines. No me digas que son les que vi yo piquiñines. Efectivamente, las mismas. ¡Ay, madre! ¿Y dónde están? Que yo ni les veo. ¿Dónde están? Están por ahí. Vaya. Claro, ¿dónde están les mosques? Te las he hecho yo para acá. ¿Y los nenos venís a hacer esto siempre que hay fiesta? Tanto no. No. Yo sé de uno que lo que quería tirarse de cabeza. ¿Pican? No. Acabo de ver una, por fin. ¡Pien! ¿Picote? No. ¿Sí? Acercóse, acercóse. ¿A dónde? Ahí, al gancho tuyo, a la mosca tuya. Ahí bien, ahí bien, ahí bien. A ver, y esto déjesme a ver probar. Sí, sí. A ver, ¿y qué ya tengo que hacer? Nada, echarlo ahí, hasta que pique. Ah, sí. No hay que soltar mucho, ¿no? Están necias, están reacias. No, tienes que dejar la boya apoyada sobre el agua. Si ves que se... Si ves que fondea... Que fondea la boya, tienes que pegar un tironín para claro. Para clavarla. Oye, está moviéndose teso amarillo. Levanta. Tira a ver. Mira, tiene una. ¡Ah! ¡Meca! ¡Ay, madre! Me cago en la leche, vaya trucha. Vaya truchona. Ahora hay que soltarla, ¿no? La sacadera ahí. A ver. Vaya truchona. Mira, mira cómo se mueve. Toma, cielo. Ahí. Y ahora soltamos la otra vez, ¿no? Sí. Ya está. ¡Muy bien! A ver, métela en el agüina pronto, prubina mía. Que esa tiene... ¿Qué es? ¿Trucha o truchu? Truchu. Ahí es truchu. ¿Son todo paisanos? Todo paisanos. Pescóse a sí mismo. ¡Hasta luego, truchu! ¡Vale! Oye, un aplauso para vuestra compañera que pescó. Uno de los pontes arcos. Sí, de los 6 o 7 que tenemos, muy guapos. Guapo. Todos, preciosos. Uy, tenemos y vamos aquí... vamos a ver a Benedicta. Benedicta y un montón de arte aquí puesto. Un arte aquí estupendo. ¿Qué tal, Benedicta? Bien, ¿y tú? Un besín. Tuviste aquí trabajando para que viéramos todo esto, ¿eh? Sí. Me mura, me mura. ¿Esto quién lo hizo? El marido mío. ¿El marido tuyo? Sí, Abelino. Abelino, que yo conocí en toda la redolada por lo curioso que fue. Y cada vez que hacéis aquí cualquier cosa, sí. ¿Cómo se ponía todo esto lleno de la obra? Esto, sí. Y vienen los turistas a ver... Mucho, sí, eso sí, mucho. Estamos mucho, hablando así porque él ya no está. No, hace 15 meses ya que murió. Es muy poco. Sí. ¿Qué lo conociste, aquí en Pueblo? No. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, pues en los bailes que había... Entre vías. ¿Tú eres de allí? Sí, soy de Gamones. O fui de Gamones, ahora soy de aquí, que yo llevo 53 años aquí. Claro. ¿Y vais a ver al baile? Sí, vamos al baile, ahí nos conocimos y al año y poco nos casamos. Qué bueno. ¿Y tuvisteis nenos? Una. ¿Una fía? Una, sí. Y ahora tengo una nieta y una bisnieta y voy a tener otro bisnieto. Mira para allá. Ay, mira. Eso es una empresa, no, y bien contento. Hombre, claro. Estamos muy contentos. Claro que hombre, sí. Claro. ¿Y esta afición de dónde venía él? De la cabeza de él. Mira esta masera, que esta yo acuérdame de vela. Claro, ¿cómo te vas a acordar si...? Pero claro, porque ahora vesles, pero no tienen el armarín debaixo. Pero esta sí. Sí, no, esa tiene. Que tiene el armarín. Sí.
Que esto era súper, vamos, era lo... Y esto un cacho también. Sí. Tiene fecho, el carro, con los hues, con este todo. Y para amasar la rapa. Ay, qué rica. Mira, pero oye, que... Sí, no, sí. Tiene hasta... Sí, atizábamos en él. ¿Tizabais o sea, este forro? El día que nos estrenó, pues él hacía fuego y salía por ahí por la chimenea y todo. Mira, qué cosa. Esto ya es precioso, mira. Ay, sí. Esto, oye, aquí en este pueblo, también cuando trona, tiráisla para el forno al camín. No, ¿sabes que no? No. No, aquí cuando pero el trona, sí. Metemos... Un ramo en el fuego. ¿De qué? Bendito. ¿Un ramo de lloreo? Laurel, sí. Bendito. Tiene que estar bendito, ¿eh? O sea, de lo de ramos, eso, metes un sí. poquito en el forno. Sí. Ay, madre, si hiciste una curry para el gocho aquí. Claro. Mira para acá. ¿Y la sembradora? Mira para acá. Y el gocho, cógelo. Pesa, ¿eh? Mira. El jamón no saldrá, sí, pero no. Pesar pesa. Sí. Este no llega al San Martín. Este gocho celta, ¿eh? Dame un besín, tesoro mío. Bueno, pues qué guapo. Todo esto... que tienes aquí, y es como un museo. Sí. Mira, no, pues a lo mejor la asociación tenía que hacer un museo. Sí. Tenía que ponerlo en la escuela, es que todo bien guapo. Marisa. Marisa, la pintora. La pintora. Que no me extraña tenemos. Que pinte, porque vaya panera que tienes enfrente. Me mura, me mura, adora, me mura, que saques y me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué estás haciendo, Marisa? Estoy pintando un nieto. ¿Un nietín? ¿Cómo se llama tu nieto? Samuel. Samuel. ¿Desde cuándo llevas pintando? Bueno, llevo pintando, pues llevaremos 15 años. 15 años pintando, yendo a clases a Luarca y después 2 años entre vías. Y después yo ya lo dejé y ya vine para acá, para el pueblo, porque nosotros vivimos en la carretera. Y entonces ya tenía menos tiempo porque vine a cuidar a los abuelos. Bueno, que cambie un poco la vida. Exacto. Pero tú eres nacida de Brieves. No. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Bustillo de Paredes. Como dicen aquí, de la Chanona para arriba. De la Chanona para arriba, ye. La Chanona de la frontera, claro. Ahí la linde, la linde. Porque antes no había puente. Sí. Antes... O sea que tú viniste cuando empezó el puente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, antes... Pero Marce empezó a ir a Paredes cuando había un puente colgante. ¿Marce quién ye? Marido mío. Y claro, cruzaba el puente. Sí, sí, sí. ¿Colgaba o no colgaba? Da igual el IVA. Da igual. Sí, claro. Tocaba, ¿no? Sí, 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 sí. Igual, sí. Y nos casamos... Y vinimos a vivir aquí, a casa de mi suegra. Mi suegra, 13 años. Después yo puse una peluquería. ¿Y es peluquera? Sí, fui. Fui, ahora soy pintor. ¿Y todavía te vienen vecinos? Oye, arréglame esto, ponme estos tubos. No, porque fui muy cómoda. ¿Dijiste, se acabó? Sí, sí, ya no soy peluquera. No siendo el marido que cortó el pelo, lo demás, no. Que lo trosquiles de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tienes un montón de cuadros fechos. ¿Y todo óleo? No, aquel es de huevo. ¿Cómo de huevo? Sí, es huevo con unos pigmentos que se tiñen. ¿Esa mujer te fecha con huevo? Es así, es así. Como si fuera una tortilla, pero un cuadro. Bueno, en una paleta el huevo. ¿Bates el huevo? No, se abre, se remueve un poco y después vas cogiendo con los pigmentos, los tienes en la paleta y vas mezclando, vas haciendo los colores del pelo, de todo eso. ¿Tú daste cuenta que es comestible este cuadro? Sí. ¿Eh? Tú, mira, si tienes fame. ¿Esta panera no la tienes pintada? No, la tengo pintada, no. ¿Qué años tendrá esta panera? Ay, qué sé yo, los años que tendrá. Muchos, muchos años. Porque llevo yo 50 en Brieves y ya estaba así como está, pues tendrá, qué sé yo, 100 y pico años. No lo sé, eso sí que no te lo puedo decir. ¿Y estas plantas, plantásteles tú? Sí. ¿Esta qué lle? Sí, la bogambilla. ¿Y esa otra también? También, sí. Pero vaya... Vaya busona que yes. ¿Y la técnica para conseguirlas cómo es? No, a ver, abonarlas, cuidarlas un poco, regar. ¿Les cambias todos los años la tierra? No, no porque esto... Que lle de maceta, ¿eh? Están agujereados por abajo y van a la tierra. Ah. Entonces ellas cogen... O sea, que están afuracando por el cemento, sí, para abajo, sí, ellas. Sí, mira, sí, qué lista. Sí, claro. Y les cales en rosa, sí, en lila. Sí, es una auténtica preciosidad, sí, esto que tienes aquí. Sí. Bueno, lo que aprendí yo, ¿eh? Sí, yo quedo con eso ya. Bueno, Sonia. Voy a afuracar todos los tiestos que tengo, gracias, en casa. A ver si llegan al vecino, vale, debajo. Bueno. Seguimos. Vale. Hasta luego. Hasta luego, Manis.
qué barrio oye? El Colmar. El Colmar. Sí. ¿Y aquí sí, cuánta gente vive? Aquí viven cuatro vecinos, son dos casas, dos matrimonios, y conservan muy bien la tradición. Este barrio es uno de los mejor conservados. Los Orrios lo están restaurados ya ahora de nuevo. En este lo que no hay son arcos, en esta aquí parte. Aquí no hay arcos, no. Aquí ya al ser el Colmar es cumbre, pues es más alto, ya recudía... Claro, ahí no había problema, no había de pasar problema de chamuerga, por debajo, ¿no? A la panera. Y nos acercamos a la capilla, que es muy tradición aquí, Santa Tecla. Santa Tecla. En septiembre. Y tiene la campanina, mira, que la puedes tocar. Tiene la campanina, que puedes tocarla. ¿Y cuando llamáis a concello, tocáis también? Sí, cuando hay que echar bronca a alguien para que limpie bien en las estas ferias, que las si hacemos... Si no, armaré sí, alguna. No. A ver si piensan que hay fuego. Hola, para allá. Está bien, porque claro, para llamar. ¿Y concelléis vos aquí? Aquí, claro. Y venga, todos a esta feria, vamos a limpiar los caminos. Y venga, a barrer y a limpiar. ¿Cada cuánto hacéis estas ferias? Cada seis meses, por lo menos. ¿Limpiasteis antes de que llegáramos? Sí, claro, hombre. ¿Trabajasteis de pistón? Sí. Claro. No, no, vese bien, vese bien. Me encanta. Te destierro que soy precioso. Muy guapo. Yaya Santana, viva mi Yaya Santana, con el puntilla la noria, con el puntilla la noria, vamos a danzar. La estrecha. ¿Esta qué casa allí? De Felisa. De Felisa, uy, sí, madre. Vamos a verla. Aquí tenemos 500 años de experiencia. Y sabiduría. Sí. Pero bueno... Vaya mujeres más guapes. Hay dos que ya les tengo yo ya fichaes, pero el resto no. El resto no. María, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? Sí. Sí. A ver, que yo me entere. Estas mujeres tan guapes. ¿Tú quién es? Hermana de esta y de aquella otra. Que levante la hermana o la otra hermana. Tres hermanes, bien guapes. ¿Y cómo os llamáis? Yo, Pepa. Pepa. Ana y Concha. Y Concha. ¿Y en el medio quién tengo? A Felisa. Felisa. María y Beni. Claro, y ya les tenía fichaes. Uh-huh. Y decíame a mí que aquí sumamos casi 40 conmigo, 500 años conmigo, 540. 300, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Hay unos 500, cuantos, ¿eh? Algo más de 300, porque yo ya tengo 82, casi 83. ¿Ana? 88, casi 89. 88 años, uh-huh, sí. Casi nada. Casi nada. María, 90. Y uno. Y uno. Felisa, 90. Concha, ¿tú cuántos tienes, Concha? Yo voy a cumplir el 29 de septiembre, 85. Casi nada. 85 añinos. Y Beni, más joven, Beni es muy joven. Ella es la más mocina de todos. Sí, más vieja soy yo. ¿Tú eres la más veterana? Sí. ¿Y es nacida aquí? No. ¿De dónde eres? De la parroquia Labio. Meca, vaya pueblo guapo. ¿De ah, dónde es? ¿De Labio de dónde? De un pueblo que llama Socolina. ¿De Socolina? Sí. Que allí decís Labio. ¿Eh? Allí decís Labio. Sí. Claro. Sí, ya lo vimos por la tele. ¿Ya lo visteis? El, sí, ya... sí, sí, lo vimos. ¿Y hicimoslo bien, gustote? Sí, hombre, claro. ¿Conocías a Siente? No, ya no, porque ya hay muchos años ya que estoy aquí. ¿Cuánto hace que estás aquí? Pues aquí tenían los hijos 8 años... Y a otro 4. Y el que tenía 8 años tiene 63. Sí. Yo tengo poca memoria. Pero la que tienes, tienes la bien guardada, ¿eh? Bueno, bueno, sí. ¿Y en qué trabajaste tú? Yo en servicio doméstico en Oviedo, con don Pedro Miñor. Toda la vida, allí en Oviedo. Y todavía estoy, los inviernos estoy allí, tengo la residencia Oviedo. Tienes allí donde pasas el invierno y cuando sí, llega sí, el buen tiempo vienes para acá. Eso. Estupendo. Sí. ¿Y Ana? ¿Trabajaste aquí? No, allí también. ¿También en Oviedo? Sí, sí, sí. ¿Contigo? Conmigo, sí. ¿Y la otra hermana? ¿Quedaste aquí? Está aquí, sí, pero Concha, el invierno pasa 3 meses con los hijos en Lugo de Llanera. ¿Vas y vienes? Entonces, sí. La de Xavi es la que pasa aquí todo el tiempo. Sí. Hombre, aquí no te mueve nadie, ¿eh? No, no, no. Me quería llevar para Madrid, pero no quiero.
¿Qué tiene? ¿Los fíos en Madrid? Tengo los dos fíos. Y una Vanessa que la cuida. Pero aquí tengo dos cuidadoras conmigo. Una duerme aquí conmigo y la otra para los recados. Todos los que estáis aquí ahora, cuando erais mocines, ¿por dónde ibais a pasear? ¿De dónde venían los mozos para cortesear? ¿Cómo era esa vida de...? De todos los pueblos de alrededor, había muchos bailes. Aquí había baile siempre. Sí. En la carretera había un salón y había baile. Los lunes había feria entre vías y después por la noche baile aquí. Este era un pueblo muy animado. ¿Vívese bien aquí? Toda la gente que viene siempre se encontró muy bien aquí en Brieves, ¿eh? Brieves es diferente. De Brieves al cielo. Vamos a ver el nuevo vecino que vino de tierras de interior. ¿De dónde? De Valladolid. Anda. Y fue uno de los fichajes últimos que hicimos. Ya vamos topando incorporar... a dos de Valladolid por tierras asturianas. Sí. Que le remanga. También desde el Pucela. Bueno, ¿qué tal? No me gusta mucho el fútbol, no. Que topamos no hay mucho. A un compatriota tuyo que también arrancó con todo para venir para acá. Me mura, me mura. Sí, ¿cuánto haz? Pues hace 2 años, más o menos. 2 añinos. ¿Y a gusto? Sí, sí, cada vez mejor. ¿Y cómo te dio? Llevo enamorado de Asturias como 12 años, más o menos. Y siempre que puedo vengo, todos los años que he podido, he pegado una escapada por aquí. Y bueno, cuando he visto la posibilidad hace un par de añitos de comprarme una casa, pues de cabeza para acá. ¿Viniste para acá? ¿Y sí, comprastela, sí, además? Sí, sí. O sea, ¿y es de aquí? Sí, sí. Sí o sí. Sí, este sí, ya sí. Gustó vos, ¿no? Porque ya está. Sí, desde sí. El primer día así fue. Y bueno, viendo eso, viendo todo lo que hay aquí alrededor, el paisaje. ¿Pero tienes un cachín de panera? ¿Cómo yo? ¿La panera? Sí, bueno, la casa no es muy grande, pero bueno, pues hay como una leñera. Aquí tengo otra cuadra que es, la tengo de taller. Ahí había otra cuadra que me he hecho un salón. Y luego está lo que yo llamo el Bajo Hórreo, que sé que tiene un nombre aquí, pero bueno. El Caramanchón, ¿no? Sí. Y luego la panera de arriba. Así que bueno. ¿Y el trabajo tuyo cuál ye? Es, yo soy informático. Ahora estoy buscando un trabajillo que no va mal. Llevo un par de semanas haciendo entrevistas y ya es lo que me falta. En cuanto tenga ya trabajillo, ya... Qué bien, ya quedas aquí de seguido. ¿Y posibilidad de trabajar aquí, tú en casa, no tienes? Bueno, porque hay mercado abierto para sí, eso. Sí, sí. Yo cuando me vine aquí, pues hombre, me vine con un buen colchón y he barajado posibilidades. Por ejemplo, lo de los caracoles es una cosa que sí. Lo tengo en mente desde sí. El primer día. Con las fabas también me he ilusionado, a ver si, no sé, visto que dan dinero, que no es complicado. Sí, es que además aquí entonces, es una calidad de fabas que no la hay en casi ningún sitio. Sí, sí. Me han hablado también de los arándanos, que también se dan muy bien, que sí. También... ¿Estás ahí? Entonces, bueno, sí, ahora estoy como, pues eso, después de haber reformado un poco la casa, hacerla más habitable, ya estoy como asentándome y ahora eso, ahora ya quiero un poco de ingresos. Lo mío es la informática, es lo que más fácil me va a resultar, pero sí, mi idea es al final ser un poco autosuficiente. Mira, tenéis de todo en este pueblo. Sí, además tiene unas puertas muy guapas y se hizo un puente. Sí, sí. ¿Qué hizo un puente? Sí, para pasar de un... ¿Qué hiciste un puente con el mío aquí? Tengo un cacho de finca en este lado del río y otro cacho de finca en el otro lado. Y claro, para ir al otro lado es un vueltón terrible. ¿Y hiciste un puente? Y había una pasarela que tenían pues los anteriores dueños de la casa y tal, pero pues estaba toda destrozada y bueno, pues con un poco de ayuda me he hecho yo una, sí. ¿Y cuánto te llevó facelu? Bueno, la verdad es que se le ocurrió casi todo a mi tío. Tengo un tío que trabaja en fomento y... ¡Ah! Tenías ahí. Trajo casi por piezas. Se montó las ¡qué piezas, bueno! Fue traerlo y con ayuda entre cuatro... Bueno, encima llegaste al pueblo de los arcos y los puentes. Sí, sí. Mira tú qué cosa. Sí. Y llega un vecino y hace otro. ¿Y para quedar este niño? Claro, no, este hay que ficharlo. Este y para quedar, fijo. Y hay que traer al amigo y al primo también, ¿no? A todos, porque a todo lleno puentes. Sí, sí. No, bueno, aquí ya te pueden decir los vecinos que vienen... Vienen amigos bastante a menudo. Qué bien. Un poco tiempo solo. Pues yo deseo lo mejor. Encuentres trabajo prontísimo. Que si lo puedes hacer en el pueblo, mejor, porque así va creciendo la industria otra vez. Sí, sí, tiempo sí. Al tiempo. ¿Eh? Es la idea. Y nada, cuando veamos caracoles, ya vemos si tengo la firma de Brieves, ¿no? Que viene con denominación de origen. Muy bien. Un beso, cielo. Y suerte en todo. Chao. Chao.
guapo esto. ¿Aquí? Este ya el Esba. El Esba. Salmonero. Salmonero, donde los haya. Eso. Pero estoy guapísimo. ¿Aquí vayáis vos? Sí, aquí tenemos la playa de Brieves. Está aquí toda esta zona. ¿Esa parte ahí donde están esos moces? Sí, está el pozo allí. ¿Y cuánto cubre? Hoy no, cubre 5 metros tranquilamente el pozo. O sea, que puedes tirarte a bomba. Puedes tirarte bien, sí. Qué guapo. De hecho, hay trampolín para tirarse. ¿Y bien la siente? Bien mucha gente en verano. Incluso vienes de la playa y te vienes a dar un baño. Quitas y el salitre. Quitas el salitre todo ya. Porque aquí, ¿a qué playa vais? A Cueva. ¿Y a la que más vos gusta, sí, a los del pueblo? ¿A cuánto estáis de la playina? A 10 minutos de playa. A ver, es que aquí tenéislo todo. ¿Queréis? Tenémoslo todo. Agua dulce, bañáis vos, sacáis una truchina para la cena. También. Paseo todo por las tardes a la fresca, oyendo el cántico de los pájaros. Vamos. Y luego tenéis tigre en pueblo. También hay dos tigres, sí, en Casa Pedro y en Casa Manolo, Ugalde. Es que después podéis tomar algo. Bueno. Echa la partida. Me gusta a mí cómo suena esto. Hombre, tenemos aquí el grupo La Corte. ¿Quién irá a la paellecha? ¡Una media vuelta! Ay, aquí tenemos las vecinas. Vamos a verlos por aquí. Sí. La media vuelta. ¡Ay, madre! No, él no bailó, bueno, muy bien, ¿eh? Que me sacaste a bailar, un besín. ¿Tú quién es? Coral. Coral, mira qué nombre más guapo. Bueno, Coral. Como ella, ¿no? Oye, vaya bien. Y esa paella también tocada, y esa pandereta. ¿Y cuántos bailáis aquí, del pueblo? ¿Unos cuantos? No. No. Oye, pues después de todo el día caleando, sentóme muy bien este bailín, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí siente aquí que no vi. Sí, tenemos que ver aquí a ver. A ver. Bueno, y estos, para empezar, ¿sois de aquí también, de Brieves? De no, cerca. ¿De dónde? Somos de Berniego. De Berniego. En Berniego. De Berniego, sí, sí. Y venís para acá, cuando hay folixa. Sí, sí, claro. Soy estupendo. Claro. Y aquí también, no conozco yo aquí. ¿Ella quién es? Sí, la madre Paz Aurora. Muy buenas. Encantada. ¿Y quién más? Berta. Bueno, por aquí también. Luz aquí y Berta. Sí. Un besito. Mira Berta, qué guapa. Claro, y ella también. Marite, claro, un vecino. Encantada, cariño. Oye, hay más mujeres aquí que paisanos. Parece a mí. No sé. Yo creo que sí, ¿eh? Por eso estoy tan contentín. Hombre, bueno. Claro, claro, y ella tampoco, ellos dos. Ellos tampoco los vimos. Muy buenos. ¿Quién es tú tan guapa? ¿Qué sé yo? No tengo ni nombre. No tengo ni nombre, da un beso. Yo soy Sonia, ¿eh? Ya. ¿Y él quién es? El del molín. Ah, Avalino. El que hiciste ese molín tan guapo. Sí. Que es bueno, como de para jugar, pero guapísimo. Claro. Vaya choricín que comimos, ¿eh? Está bueno. Qué bien. Estoy viendo yo ahí que hay una pila de comida. Sí. Mira qué empanadas tenemos. Empanadas y esa tarta. Pero bueno, hacer un cisne con una fresa. Esto es un confitero. Y carne y de todo, bueno, frisuelos. Pues nada, yo después del baile me entróme la fame, no sé a vosotros, ¿eh? Pues sí. Coral, comemos algo. Los pequeñinos ya tenéis fame, ¿eh? ¿Queréis chorizo? Sí. Si tenéis gaitero y todo, ¿pero yo también del lado o yo de aquí? Cerca. ¿De dónde yes? De Muñaz. De Muñaz, bueno, tenéislo bien cerca, entonces. ¿Y qué nos vais a tocar una? La jota del sábado. Una, meja, una. ¿Qué? Oye, ¿bailamos una jota? ¿Quién más baila?
¿Bailamos? Venga, vamos a bailar la jota.